La Municipalidad de Las Parejas está agrupando a las ciudades y pueblos del interior para trabajar en conjunto en una sinergia que apueste a la producción de la República Argentina. Hablamos con presidentes comunales e intendentes de nuestra región. Vea el informe. Bueno, Guillermo, acompañando un proceso que en definitiva termina derramando no solamente en las grandes ciudades, en las más productivas, sino en todas las de la provincia, ustedes presentes hoy en Las Parejas. Es así, no solamente acompañando en el sentido de estar junto a Diego, junto a los diputados nacionales, tanto Marquito Clery como Josefina González, sino acompañar la gestión de este gobierno nacional que, como pocas veces o como nunca, diría yo, este gobierno nacional llega con este tipo de propuestas a pueblos del interior como los nuestros. En ese sentido, no solamente acompañar, estar al lado y también trabajar por nuestras comunidades, por la región, por las cosas que realmente pueden servirle a nuestras empresas, a nuestras comunidades, a toda la zona. Y en este sentido, desde la comuna de Buquet y con el gobierno nacional estamos trabajando fuertemente la posibilidad de agregarle valor a través de una fábrica de aceite, a través de una fábrica de biodiesel, alimento balanceado para animales y un molino harinero. Bueno, Fernando, presente en un evento en la localidad de Las Parejas donde se apuesta a la producción, se apuesta a la diversificación de los productos y de las industrias. ¿Ustedes acompañando este proyecto? Nosotros acompañando el proyecto, la gestión de la Intendencia de Las Parejas, que nos une una relación no solamente política, de amistad hace mucho tiempo y obviamente de vecindad. Somos parte de una misma región, encaramos gestiones en conjunto muchas veces. Y obviamente la ciudad de San Genaro, si bien no tiene el potencial de la ciudad de Las Parejas, tiene similitudes porque bueno, son ciudades del interior donde la producción primaria es lo que genera el campo, donde de alguna u otra forma salieron las primeras herramientas y maquinarias del país en esta región y bueno, San Genaro con alguna empresa metalmecánica siempre está acompañando las realizaciones que lleva adelante Las Parejas. CELE es otra de las empresas que apuesta desde hace muchísimos años fuertemente a Agroactiva. Estuvieron presentes con un bonito stand y con sus productos, su nueva línea de sembradoras. ¿Quieres saber más? Hablamos con Mario Barceló. Estamos acá en Agroactiva presentando la parte de línea de sembradora CELE con las dos líneas de productos que tenemos, que es la Plus 7000 y la Activa 2. Principalmente en la parte de Activa 2, donde hemos logrado hacer algunas mejoras o adelantos, de acuerdo a lo que van pidiendo los usuarios, en los principales accesorios, sacándole mantenimiento a la máquina, prolongando la vida útil y más versatilidad, siempre pensando en las distancias entre líneas, que se puedan convertir las máquinas, con sistema de achorrillo, placa mecánica, neumática, en eso estuvimos trabajando todo este último tiempo. Y bueno, nos vamos adaptando a lo que el mercado nos solicita. Hemos encontrado una muestra con una buena concurrencia de gente, principalmente hoy, que ha ido mejorando paulatinamente. Y vemos un cierto grado de consultas positivas, o sea, gente interesada. Nos da la impresión que la mayoría de la gente que ha venido es la gente interesada. Y bueno, que a nosotros principalmente es lo que nos interesa. Aunque si bien también estamos para asesorar a aquellos que no tienen idea mejor de invertir ahora, pero ya para el día de mañana está.
con respecto al tema financiación bancaria, es la principal línea de crédito que se está trabajando prácticamente con todos los bancos del mercado, tanto seas oficiales como privados, y la verdad que son tasas bastante accesibles, teniendo en cuenta que son a peso y cuota fija, eso ayuda mucho y bueno, el productor cuando tiene la posibilidad de invierte. Bueno, desde ya el fin de esta exposición es a veces encontrarnos con usuarios, futuros usuarios de SL, sino con nuestros vendedores, la red de concesionarios y hasta, por qué no, en algunos casos proveedores también, a los cuales agradecemos a todos la presencia que han tenido y bueno, en esta y en las que vienen los vamos a seguir esperando. Bien, y esto ha sido todo por esta semana. Gratísimo el hecho de habernos encontrado una vez más con ustedes. La semana próxima estaremos en alguno de los horarios en los que Canal Rural nos permite vernos semanalmente las caras. Será hasta entonces. Muchísimas gracias, que haya buena sombra y agua fresca para todos.